¡Llegamos! ¡Qué linda canción que es esta! Me gusta mucho esta canción que es Mama Cass Elliot. La canción se llama Make Your Own Kind of Music. No se te escucha nada. Voy a sacar esto ahora. ¿Te gusta mi barbijo? Un barbijo muy tequi yo. ¿Viste el mío? Mirá este. No lo puedo usar nunca en cámara salvo en Tenetecno. Me le regalaron claro, los pibes de porque ahí. Es el boche. Muy lindo. Esta canción se llama Make Your Own Kind of Music de Mama Cass Elliot. Yo la descubrí gracias a una serie. ¿Qué serie? Si lo sabes, te ganás un cajón de ciruelas amarillas. Que va a llegar en diciembre para la temporada de ciruelas. Tengo este tema. ¿Qué sos, afgano? No, pero después vamos a tener... Es de los malos de Rambo 3. Vos presentá, por favor. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Cass Elliot V. Meyer. Y yo soy el afgano Santiago Dorrego. Y hoy vamos a tener cocina. Esto en realidad va acá, va en la buzarda, pero como me olvidé el barbijo, me metí ahí esto. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Escúchame, les vamos a mostrar las remeras que tenemos. Saqué un clásico de Very Difficult. Muy buena esa, remera. Siempre. Este es el pasaje de avión, que añoralgia ver un pasaje. Por favor. Era el avión de la Oceánica 815. Yo me subo a ese, a cualquier vuelo me subo. Te subís al Oceánica 815 que va de Sydney a Los Ángeles y no llegaba a destino. No. Me sorprende mucho que yo tenga que explicar de qué serie es esto. No puedo creer tener que explicar de qué serie es esto, porque si nos miran niños no saben de qué serie es. Pero que la busquen. Cuando mires este video en YouTube o en la tele o lo que sea, nos mandás de qué serie es esto. Es la misma serie de la cual era la canción con la que abrimos. Exacto. Gracias, chicos, de Very Difficult. Clásico, esto es colección B. Meyer, ¿eh? No está ahora, no la vas a poder comprar. Solamente está en mi colección. Y yo tengo acá, mirá, de Michael Scott Paper Company. ¿Sabés quién es Michael Scott? No. Michael Scott es el jefe de The Office, ¿eh? Que es esta serie que es muy divertida. En un momento, Michael Scott funda su propia... Porque él trabaja. The Office es una fábrica de papel. Es una empresa vendiendo en papel. Y en un momento... él funda su propia... un spin-off. Sí, no, en realidad funda su propia... Se va de la compañía y se va a otra compañía que sube su compañía. Y después, nada... ¿Qué pasó con The Office que está de moda de vuelta? ¿Por qué volvió? No sé. ¿Subió a Netflix? ¿Dónde está? Netflix, ¿dónde está? En Amazon Prime, Ah, es muy divertida, The Office. Porque The Office era una serie que se veía por tele. Es una serie inglesa. Es una serie inglesa. Donde el jefe es Ricky Gervais, es sí. Muy buena la versión inglesa, y después la versión yankee, que de hecho el jefe se llama de otra manera cuando es Ricky Gervais. Y la versión yankee, que actúa, ¿cómo se llama el actor? Steve Carrell, es Michael Scott, esa es la versión yankee. Mientras tanto, mientras les damos datos misceláneos sobre el pasado de las series y todo eso, los datos, el dato tecno esta semana fue... Una de las consultas más frecuentes de los usuarios argentinos tras el anuncio del nuevo impuesto del 35% a los gastos en dólares era saber si plataformas como Netflix o Spotify iban a tener que pagarlo. Después de varios días de dudas, consejos para especificar la tarifa y varias especulaciones, llegó la respuesta oficial. Netflix confirmó que sus clientes tendrán que pagar el recargo de 35%, lo que encarecerá la tarifa. En un comunicado, la plataforma de streaming ratificó que, al igual que el impuesto país, los clientes verán este recargo como un ítem separado en el resumen de su tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué el pago entonces aparece en pesos? Esto es simple, usan un sistema al que están adheridas la mayoría de las tarjetas que se llama MCC, precio multimoneda, y DCC, conversión de moneda dinámica. Esto permite que el que cobra con tarjeta de un país A pueda elegir cobrar en una moneda de un país B y hacerse cargo entonces de cualquier variación que exista entre las monedas de A y de B. De esta forma, Netflix y otras compañías te cobran en dólares, pero en tu resumen pueden llegar a aparecerte en pesos. Lo mismo pasará con otras empresas similares como Spotify o con los consumos en plataformas de Google, de Apple o de PlayStation. Además, estos gastos en dólares, aunque estén especificados, restarán para el cupo de $200 ahorro que se pueden comprar actualmente. Qué caóticos son estos programas de cocina de TNT. ¿Por qué te estresas? No te estreses, me estreso, vamos a cocinar. Nos pusimos los delantales. Este delantal era de Francis Malman.
Claro. No, es mentira, el tuyo se lo robamos a los de Cuchinare. Sí, bueno. Este pero Cuchinare que graban por acá también, claro. Acá los tenemos. Ahí está. Me quedó el saco como una torera. ¿Por qué te lo metiste adentro así? Porque quería proteger mi saco. El cocinero lleva el saco afuera, ¿entendés? Vos estás más de garzón. Los dos es verdad, somos los más, dos estamos de garzón. Somos más como de camarero. Bueno, a ver, ¿qué vamos a cocinar? Describí primero qué hay acá en orden. ¿Vamos desde acá? Sí. ¿Para dale. Allá? Dale. Esta es la Air Fryer de Philips, que tiene este modelo que está nuevo. Yo la conocí esta blanquita, pero ahora tiene este negro que está muy bien. Después tenemos esta Nespresso Gran Latissima, porque estamos en Bella Italia. Tiene leche ese también. Tiene leche. ¿Este es picadora? Sí, es el multirrayador o rebanador Easy Salad de Liliana. Esta es una máquina de hacer pasta. Totalmente. De Philips. Sí. No es la famosa pasta linda de las abuelas, que era Manoli, no. Es todo eléctrico. Pasta con esto maker. Que no saben lo que pesa esto. Pasta maker. Con esto, en un ratito, quizás intentemos hacer pasta. Pasta maker. Vamos a hacer cosas muy buenas. Y esta es una vaporera, finalmente, sí. La que tenemos en el extremo mío. Es de Liliana también. Una vaporera de tres niveles. La air fryer funciona por una turbina de aire que tiene acá adentro. Entonces solamente pones las cosas acá que quieras cocinar, le das al timer y arranca, ¿sí? Y es mucho más sano porque trabaja sin aceite, fríe pero sin pará. Aceite. Lleva cierta cantidad de tiempo, papas, cierta cantidad de tiempo. ¿Una milanesa te lo puede hacer? Por supuesto. Así, sin nada. Usted dice, ¿lleva aceite esto? No, ahí está. Esto funciona con una turbina de aire maravillosa, sin aceite, es mucho más sano. Ahí está. Acá tenés un medidor de temperatura. En este caso vamos a ir al máximo de temperatura, porque sí, porque siempre vamos al máximo en Tenetecno. Y vamos a ponerle acá unos 15 minutelis, hasta ahí. Tira olor a papa frita al toque. Sí. Las vaporeras, hasta donde uno sabía o históricamente cómo se han hervido las verduras. En la olla pondrías el agua y arriba le pondrías un soporte como una red de bambú o de distintas cosas que hay para poner arriba las verduras que quieras hacer al vapor. En este caso, este que nos mandó la gente de Liliana tiene tres niveles, podés usar los tres niveles, podés usar uno solo si querés. Claro. Y en realidad, acorde a en qué nivel, abajo de todo, a ver, si yo me levanto acá, sí. Acá adentro, acá va el agua. Sí. El nivel de agua lo vas a ver acá, en este nivel. Perfecto. Y acá tenés el control electrónico donde le pones la cantidad de minutos, segundos o el tipo de cocción que quieras. Lo más grueso, es decir, lo que más tiempo lleva que hierva. Lo más duro. Lo más duro. Ponele un coliflor, ponele. La carne. No sé, morrones. El pollo, sí. Pescado, el pescado va al medio. Ahora vamos a. Pescado, depende mucho de cada uno. El pescado va al medio, ponele. Sí. Hojas, verdura de hoja, acelga, espinaca, todo eso, arriba. Sí. Incluso hay arrocera, arriba tenés si querés para poner arroz. Esto no es una olla arrocera. E incluso. Mira, esto no lo sabía que esta máquina lo tiene, pero lo tiene. Sí. Tiene soportes para huevitos. Ah, mirá. Claro, ahí apoyarlos, claro. Y obviamente, todos los pisos de todos los niveles tienen rejita. Todo esto es para que permita pasar el vapor de un lado a otro. La idea es que en una sola tirada puedas hacer unas cuantas cosas. Tiene 12 litros en total, que es la capacidad total. Y además esto tiene, lo que tiene la cocina por vapor es que te conserva todos los nutrientes de los alimentos. Y además te permite aromatizarlos. Vos pones, tiene un, o sea, por el centro. Reservorio para poner hierbas aromatizantes. Entonces vos le pones ahí albahaca y te perfuma todo, ¿entendés? De albahaca. Y es, insisto, mucho más sano cocinar con vapor. Y además, por supuesto, esto no se hierva. Es solamente el vapor que va subiendo de arriba. Hay cosas que llevan mucho tiempo. El arroz, ponele, te lleva media hora. Sí. Un huevo, 15 minutos. Pescado, 20 minutos. Exacto. Las verduras, por ahí, llevan un poquito más. Pero la idea es que puedas hacer todo. Podés usar un solo nivel, como les dijimos al arrancar. O hacer toda la tirada junto una vez que tenés más o menos. Si pones un pollo entero, le levantás uno de los pisos, ¿entendés? Y lo pones con la doble altura. Pero después, acá incluso tenés la posibilidad de hacer refil del agua. Por si te falta. Por el costado. Sí, correcto. Por acá lo tirás. Y mientras está funcionando, podés recargarle agua. Terrible. Una opción sana. Y no es solamente para verduras. Como les dijimos recién, legumbres. Este que les mostraba recién, que era para arroz, este también es para porotos, para legumbres, sí, de todo tipo. 11, 12 mil pesos. Pero para que tengan una idea orientativa. El Easy Salad de Liliana es este multirrayador. Que, a ver, la magia está acá. Te voy a abrir. Ahí está. Ahí están las cuchillas. Acá están todos los filos, ¿entendés? Estos son todos los tipos de filos. ¿Ves que tenés? Ahí no quiero agarrarlos mucho porque me voy a cortar, ¿eh?
porque es filoso en serio, ¿ves? Vos podés elegir el rojo, el azul, el verde, cada uno de ellos te da un tipo de rebanada distinta, incluso te permite hacer hasta rulos de chocolate, te permite hacer queso rallado, cualquier cosa. Pero pará, poné a uno que queremos batir un pepino ya mismo. Y después lo guardás acá, y esto después te sirve para empujar acá. Sí. Ahí. Barandazo a pepino. Qué olor a pepino. Ahora nos hacemos un gin tonic con esos pepinos, ¿eh? Claro. Con un buen gin. Qué mezcla de aromas estamos sintiendo en este momento. Maravilloso. Bueno, listo. Se acabó. A ver cómo salió. Yeah. Muy bien. Está muy bien, ¿eh? Con estas cuchillas desmontables. 250 watts de potencia. La Easy Salad. Precio aprox 7.000 pesos. La Easy Salad de Liliana, que está muy bien. Aparte, el diseño está buenísimo, ¿no? Porque mirá. Very nice. En serio está lindo. Sí, ¿nos tomamos un café? Cuando tenés solamente el módulo de café y no tenés enchufado el módulo de leche, solamente se te prenden estos tres, que son el lungo, el espresso y el ristretto. ¿Está bien? Los tres solo de café. Y después te habilita para leche caliente, para espuma, para hacer un latte macchiato, un latte, un cappuccino y un flat white. Todas estas variantes te las habilita cuando enchufas el módulo de leche. Si no, solamente te habilita estas tres, ¿sí? Tiene dos botones arriba incluso que no tienen todas las Nespresso, que es uno para descalcificar y el otro que es para limpiar, ¿eh? Para hacer una limpieza del de leche. Tengo dos tacitas. Estas son original. Qué pituco. Del Nespresso. Haceme un cortado chiquito. ¿Acá, chiquitito? En el chiquito, sí. Vamos a poner ahí. Ahí está. Ahí está. La cápsula va acá arriba. Dame una cápsula. ¿Qué querés? ¿Espresso o ristretto? No, chiquito, ristretto. Ristretto, bueno. Es sí, muy sí, es un shot. Un shot de alegría. Bueno. Italiano, me siento en Italia. Me clavo eso. Mirá que es muy cortito el ristretto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Un shot de vida. Ahí está. Mirá lo que es eso. Espectacular. Tomá. Che, qué lindo color. ¿Viste? Bueno, yo me voy a hacer uno con leche. Mirá los colores. Va, ¿eh? A ver si me voy a quemar o no. Sí. Acabo de escuchar la campana de la alegría. Se acaban de hacer las papas fritas. Sí, señor. Yo quiero un flat white. Así que ya puse acá el bracito. Soy. Maravilloso. Vapores. Ya tengo la receta. 200 de harina, 70 mililitros de agua. Vas a hacer pasta. Después elegís en qué formato lo querés. Yo tengo un ojo perfecto. Por ahí y por acá. Y también por ahí. Ahí va. Perfecto. ¿Agua le mandamos 70, Santi? Sí, 70. ¿Estamos con agua? Mililitros de agua, que no sé cuánto va a ser. No tengo la jarra de cristal, pero 70 yo te lo calculo, ¿eh? Eso es. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno. ¿Sabes cuándo aprendí bien las medidas? Armando el 70-30, el alcohol. Armando eso, aprendí las medidas de todo. Dios mío, bueno. Claro. Bueno, ¿ahora? Bueno, y ahora, esto es tan fácil como prender, viejo. ¡Ahí está! ¡Very good! Bueno, ¿vamos a dejar haciendo los fideos? Che, esto sirve para hacer pizza también, supongo. Claro, sirve para hacer toda la masa que la quieras. La masa que vos quieras. La masa que quieras. Muy interesante. Yo amasa la masa. Pero esta es la pasta maker, ¿sí? Tiene tres discos. Un disco te permite hacer espagueti, otro es para penne y otro es para fettuccini, ¿sí? Cambiás el disco y va saliendo. Si no, haces la masa como vos querés. Aceleró, ¿eh? Y sí. Ponés los ingredientes que querés, podés hacerlo con huevo también. Escúchame, y después ¿sí? La vamos a, cuando termine, la haces salir podés por acá. Con caldo. Con el formato que vos quieras, dijiste. Recién, exacto, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué se va haciendo? Primero tenés que hacerla. Ahí va. Pasta maker. Esta sale, la pasta maker de Philips, aprox 13.000 pesos. ¿Ok? Bien. 13.000 pesos. Bueno. Es muy pesada, ¿eh? Les quiero avisar. Cuando la estuvimos maniobrando, sí, es una máquina. Un motor pesadito. Importante. Bueno, a ver. Qué bien esto, ¿eh? Para que tenemos las papas, ¿eh? Para compartir antes, mientras dejamos amasando. Pasta de espinaca. No, no, me gusta. Pasta de zanahoria, porque además, obviamente, le podés poner para todo lo que. Mirá. Mirá estas papas. Y no les puse nada, no les puse ni rocío vegetal ni nada, ¿eh? Nada, nada, aire. Así como están. ¿Quién quiere probar, chicos? Facu. Ya, ahí vamos. ¿Quién dijo yo? Dale, venite. A probar, tenemos tester. Sí. Están anotados, como en la vacuna Sputnik 5, tenemos gente anotada que prueba lo que cocinamos nosotros. Agarra una papa, se la llevan. Falta sal, ¿no? Falta sal, falta pero... un poquito de sal. ¿Cómo están? Vale, va bien. ¿Va bien? Pulgares arriba, bien. Ahí está.
Estoy viendo con qué. Estoy viendo si puedo hacer pasta rellena. Dos de cada dos técnicos dan su aprobación. Así que eso está muy bien. Eso está, y claro, es 100% de efectividad. Qué lindo es esta máquina. Esta es Philips. Linda es la de la pasta. Estoy leyendo la de la pasta de Philips. Que viste que todos los manuales de Philips además te traen recetario. Obvio. Entonces estoy con el... Estoy viendo todas las variantes de lo que vamos a poder hacer acá. Bueno, se hace. Papas fritas, fideos, pepinos y café. Todo eso mezclado en este especial de cocina de TNT. Ha sido un programa muy largo. Quédate ahí porque tenemos un poquito más todavía.